Gracias Emerson. Hola profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Eh, profe, ¿cómo ha encontrado hoy a, a, a su equipo en este previo a la última fecha, después de estos eh, de la semana pasada que recibió días de descanso y, y ya está ahora sí enfocarse en lo que será el duelo ante Pachuca? ¿Cómo, cómo ha visto a su equipo y a sus, a sus muchachos? Bien, afortunadamente este proceso o este receso eh, nos ha ayudado mucho, independientemente de que hubo jugadores que tuvieron que ir a la selección, pero también hubo un, este receso nos sirvió mucho para los jugadores que han traído ciertas molestias, aparte de que tuvieron que viajar algunos. Creo que se nos dio bien, independientemente de que traíamos un ajetreo fuerte, que desde mi punto de vista era necesario dejarlos descansar y de nuevo retomar el trabajo. Entonces, apenas hasta ahora tenemos de nuevo todos los elementos y tenemos pues, prácticamente lo que falta este fin de semana y la, toda la semana siguiente para poder este, trabajar correctamente y buscar, a final de cuentas, los objetivos que estamos pretendiendo. Víctor Álvarez y Diego Medina. Gracias. ¿Qué tal, profe? Buenos, buenos días. Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarle, profe, eh, en la situación de, de Rogelio Funes Mori, cómo está ya él, vaya para, para lo que es esta fecha, si, si ya está listo, la recta final del torneo. Y si me permite una segunda pregunta, precisamente en el tema de Rogelio Funes Mori, eh, pues en esa lucha que hay en la selección mexicana por, por estar eh, los delanteros que, que, que buscan un sitio definitivo en la lista, ¿cree que, que Funes Mori debe de estar precisamente por lo que había dicho el Tata, de que requiere un 9 que sea más asociativo, que busque más el apoyo con los compañeros más que sea un 9 clavado. Sí, este, mira, yo creo que los jugadores que han traído molestias en el caso concreto de Eric Rodríguez de Aguirre, este caso de Funes Mori, los elementos que del caso de Romo también que venía con una molestia los tres llaman un proceso ya muy bien, ya están integrados al plantel eh, con trabajos eh, específicamente Funes Mori, trabajo diferenciado. Hoy también hizo trabajo diferenciado Héctor Moreno, lo que es eh, Estefan Medina y lo que es César Montes, trabajaron ya que tuvieron trabajo en la selección nacional, tuvieron un viaje muy pesado, según lo que me comentan, entonces, viajaron toda la noche, entonces eso... Lógicamente, que sí repercute en el funcionamiento físico, entonces hubo que trabajar con ellos aparte, pero en términos generales, bien, están llevando un buen proceso de, de trabajo, de recuperación. Y después, pues, específicamente, el caso de Funes Mori, eh, se está haciendo un trabajo ya muy específico con él eh, para buscar en un momento romper a lo mejor ciertos mecanismos de defensa, diríamos. Desde el aspecto mental para que tenga los, los eh, funcionamientos normales. Entonces lo vamos a seguir evaluando. ...veremos, Tenemos todavía más de 10 días, 12 días aproximadamente para el primer encuentro de lo que es la liguilla para nosotros. Y en ese periodo podemos seguir evolucionando cualquier lesión de cualquier jugador, ¿no? Y en específico de caso de, de Fundes Mori. Entonces eso se verá qué decisión se va a tomar. Lo bueno es que ya está todo el plantel y ya se podrán tomar las decisiones que sean más correctas y encauzarnos a lo que es la liguilla. ¿En, el caso de la ¿En lo caso de que ¿De la selección? Mira, yo puedo dar una opinión personal, personal y es este, muy concreta en relación a que es un gran jugador, es un gran centro delantero, eso no me cabe la menor duda, siempre lo he externado, no porque esté conmigo, Ante, aunque no estaba conmigo, siempre hablaba yo de él, que era uno de los mejores centros delanteros del fútbol mexicano, Hoy ha tenido la situación de esta lesión, cosa que también, de acuerdo al proceso y al tiempo que tiene para llegar a la selección, por supuesto que eso se puede recuperar sin problema alguno. Creo que puede llegar muy bien, esa es mi interpretación. Y aunado a esto, a la situación que está prevaleciendo también en la misma selección, creo que es un hombre que, que encaja en ese, que en ese aspecto. ¿no? Y Javier hablaba de. Hablaba alguien, no me, no, bueno, creo que era Osvaldo Sánchez, hablaba de lo que era la, el manejo de la experiencia, ¿no? En el caso concreto de Guardado, de lo que hace un jugador que tiene oficio y experiencia, que a veces to toma mejores decisiones que alguna gente que a lo mejor no tiene ese oficio. Entonces, creo que también esa participación de Funes Mori tiene ese oficio, tiene la experiencia y tiene la capacidad. Más no puedo decirte. Ya, con eso es suficiente. Profesor, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Diego Armando, desde de tu DN. Eh, en cuanto al partido del sábado, profesco, ¿cómo, ¿cómo siente esa posibilidad de todavía poder ser líder general? ¿Qué tanto le, le motiva o le gustaría el, el asegurar una hipotética final? Cerrarla en casa, que básicamente entre el 1 y el 2, esa es la, la diferencia, ¿no? En una gran final con el América luchando por ese puesto. ¿Cómo, cómo siente el equipo para enfrentar a Pachuca, que también es un, un equipo muy complicado? Y nada más por lo que entendimos, entonces descartamos que Rogelio pueda tener participación este sábado y lo esperamos hasta la liguilla. El caso concreto de Rogelio, lo más seguro es que quién sabe. Así como puedo decir una cosa, puede ser otra, pero todavía no está definido. Eh, la intención del de último encuentro creo que lo tenemos que jugar en nuestra mejor forma. Buscamos eh, ganar, como lo hemos hecho todos los demás encuentros, y la consecuencia de eso, pues es evidentemente, tenemos esa posibilidad siempre y cuando el equipo de América no logre esa, esa posibilidad. Pero, sin embargo, creo que nosotros tenemos que ir por esos puntos que nos pueden dar la calificación, eh, digo, nos puede dar el primer lugar, o aunque no nos los dé, de, de todos modos tenemos que ir por esos tres puntos. O sea, no cambia nada el hecho de, de estar eh, en esa disputa, ¿no? Creo que nos compromete, sobre todo con nosotros mismos, en base a nuestras eh, perspectivas de, de idea que tenemos dentro del plantel, de acuerdo a nuestro plantel que tenemos también, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entregarnos por el bien de la institución y por la afición también. Bueno, eh, el caso de Duilio eh, ya platicó con todos nosotros. Eh, creo que es lastimoso siempre una situación de esta manera, de esta, eh, en estos momentos, ¿verdad? Pero también, eh, independientemente, a lo mejor tratamos de entender por qué, porque al final de cuentas se está yendo por la puerta grande dentro de todo lo que ha venido haciendo a través de sus años laborales. Creo que lo ha he hecho muy bien. Creo que nos deja a todos, a lo mejor, esa capacidad que ha, que ha mostrado, ese crecimiento que ha tenido a través de estos años. Creo que es algo bueno. Eh, tendrá posiblemente varias invitaciones. Creo que ha ganado ese, ese prestigio para poder ser considerado. Eh, habrá que ver si él requiere de los tiempos o no. El equipo se encuentra bien, el equipo eh, está metido en lo que es el trabajo, está comprometido con lo que es el, la liguilla y creo que esto, pues tenemos a lo mejor que demostrarle nosotros a él que, es, que lo que ha hecho a través de estos, de estos tiempos ha sido positivo y que lo que él, eh, lo que él intentó se puede culminar de una manera positiva. ¿no? Y ojalá que le podamos eh, estar ahí, regalar, terminar con, con un campeonato. Eh, ya teniendo en cuenta el regreso de, de Mori y también que Rodrigo Aguirre, que, que el nombre de AM viene bien en el torneo eh, y que tiene todavía un buen tiempo de cara a la línea para practicar, ¿hay chance de ver a los tres, o eh, de la visión pedía, ver a los tres delanteros jugando juntos eh, o teniéndolos a los tres en la cancha en cierto momento? Eso tenemos que ver si los tiempos se dan perfectamente bien. Ya lo hicimos en algún, en algún partido, uno o dos partidos, creo que jugaron un tiempo, eh, creo que Toluca fue donde estaban los tres, pero desgraciadamente hubo la lesión de, de Rogelio. Eh, buscaremos, he estado platicando con ellos en base a ello, eh, pero lógicamente hay que ver que tienen que repartirse ciertas funciones. Entonces veremos eh, si se pueden manejar todas las funciones acorde a lo que es el, el equipo. O si sea, el equipo no puede resquebrajarse eh, en alguna posición, nada más por estar intentando a lo mejor... Eh, lograr tenerlos, a lo mejor el hecho de tenerlos es porque hay un trabajo a lo mejor que nos pueda permitir eh, llevarlos a cabo y con cierto funcionamiento específico para ellos. No diría yo que sea la prueba de fuego. Es un muy buen, muy buen encuentro. Eh, es eh, evaluar muy bien cómo estamos. Pero, digo, a final de cuentas, ya quedamos en, en segundo en ter o en tercer lugar. Podemos quedar o podemos quedar hasta en primer lugar. O sea, ya el objetivo primario está logrado. Eh, ahora veremos cerrar de una mejor forma. Veremos cómo estamos. Eh, es encauzarnos a lo que viene. Entonces, no es una prueba de fuego. Es muy buen eh, encuentro, sin duda alguna, dos equipos que vienen trabajando muy bien y, y nada más. Así lo considero, ¿no? Profe, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo está eh, usted después de, de, de la... del infarto? Después del infarto. <laughs> ¿Eh? ¿Cómo está después del infarto? Que <laughs> mejor, imposible. Salí mejor del hospital. Pues salí... Salí sabiendo que estaba perfectamente bien. Llegué con dudas y este y no. O sea, llegué con dudas en el sentido figurado, ¿no? Por el reporte que metieron ahí. Pero no, no, salí bien. Uh, creo que los exámenes médicos fueron extraordinarios. O sea, me hicieron, checaron las, las arterias, uh, todas las arterias están destapadas. Yo a lo mejor pensé que traía colesterol, triglicéridos y o sea, otro tipo de cosas, no, gracias a Dios el corazón está perfecto, no tiene ningún problema el corazón, entonces estoy en ese sentido muy bien, que fue un espasmo eh, vagal, punto, es lo único que tuve. si hay que respaldar a Martino o qué hacer con el Es una situación complicada, ¿no? No es tan fácil hablar de, de algo que a lo mejor ya han hablado todo el mundo. Y también, por ética, a lo mejor no me, no me gustaría hablar porque es un compañero de profesión, sé lo que es estar ahí, sé lo que se siente estar ahí y cuáles pueden ser los motivos o circunstancias. Entonces, estoy alejado, no sé ¿Qué problemas puede haber? Lo único que sé, pues, a final de cuentas ya está definido todo. Creo que como mexicanos debemos de apoyar a la selección. A lo mejor no tenemos una expectativa buena por el cierre que ha tenido, pero yo creo que ahorita es el momento de decir: bueno, pues vamos a apoyar, no nos cuesta nada apoyar y esperemos que las cosas puedan salir bien. Ya lo he contestado anteriormente y siempre he dicho que no. Creo que estoy en una etapa extraordinaria de mi vida y que donde tengo que disfrutar y gozar del fútbol. Eso es lo que quiero, ¿no? Ahí a veces se va a sufrir, entonces no es el momento de sufrir. Creo que es el momento de estar disfrutando de mi familia, de mis amigos, de el entorno, de todo. Creo y, y dentro de todo una, en una institución y con una afición que eh, ha habido un respaldo muy 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 agradable. Gracias a todos, no gracias.